Bienvenidos a la presentación de agentes de Valorant. El día de hoy, la agente número 20 está con nosotros. Fate. Esta agente es una iniciadora cazarrecompensas turca. Desata el poder de las pesadillas para apoderarse de los secretos del enemigo. En armonía con el terror puro, acecha a tus objetivos y revela sus miedos más profundos antes de aplastarlos en la oscuridad. Todos le tienen miedo a algo. Hablemos de sus habilidades. Su primera habilidad se llama Acechadora. Fate dispara un ente pesadillesco hacia adelante para perseguir a su presa. Si al lanzarla mantienes presionado el botón de disparo, podrás guiar a la criatura al lugar que necesites. De no hacerlo, seguirá derecho sin hacer nada. Al impactar con un enemigo, lo cegarás durante un periodo de tiempo y quedará ensordecido. Esta habilidad es clave junto a las otras habilidades de Fate, por lo que se recomienda usar a estas criaturas una vez tengas un rastro de miedo en el enemigo. La segunda habilidad de Fate se llama Capturar. Al usar esta habilidad, activas un núcleo de miedo que al contacto con el suelo generará un campo donde todos los enemigos dentro quedarán atrapados, haciéndoles imposible su escape de él. Esta habilidad no es fácil de usarla, necesitarás practicarla para saber dónde lanzarla. Principalmente, es recomendable para detener a los enemigos que quieran entrar bruscamente a un site, y sin duda, aprovecha ese encierro para combinarla con otras habilidades para asegurar la derrota del enemigo. Atormentar. Se llama la tercera habilidad de Fate. Este te lo darán gratis al inicio, por lo que no vas a necesitar comprarla. Con esta habilidad, Fate generará un orbe que al impactar con el suelo generará unos ojos pesadillescos que revelarán a todos los enemigos en cualquier zona visible. Si llegas a detectar o ser detectado, dejarás una marca donde Fate podrá saber tu ubicación con un rastro de miedo. Y con este mismo rastro, si usas el acechador, este lo perseguirá a su máxima velocidad para atacar al enemigo. Tres datos a tener en cuenta. Después que la uses la primera vez, tendrás 40 segundos de cooldown para volver a utilizarla. En una ronda normal, puedes llegar a usarla hasta 3 veces mínimo si lo lanzas al inicio de la ronda. Y la segunda es que esta tercera habilidad rebotará por las paredes, pero solo al tocar el suelo se activará, por lo que no va a rebotar en el suelo. Y la tercera y última, si presionas atormentar, lanzas el orbe y vuelves a presionar la habilidad, esta caerá automáticamente en el lugar que quieres que caiga, es decir, no tienes que esperar a que toque el suelo, puedes obligarla a bajar cuando necesites. Esto es crucial para hacer revelaciones sorpresa desde el ángulo que nadie esperaría. Los encontraré. Sí, estoy. Marqué a uno. Y por último, Anochecer. Con la definitiva de Fate, generaremos un rango estilo ulti de Breach, con la cual al lanzarla, crearemos rastros de terror a todos los enemigos detectados, y a estos mismos enemigos quedarán ensordecidos por completo y perderán su armadura al ser debilitados. Recuerda que al dejar el rastro del enemigo podrás lanzar a tus acechadores para asegurar el mejor combo. Fate es un agente súper divertido de jugar, pero sin lugar a dudas su nivel de dificultad para este video es de nivel 4. A pesar de que sus habilidades pueden llegar a ser cómodas de entender a la hora de ponerla en práctica y saber cómo lanzar sus habilidades para sacar el mayor provecho, considero que se necesitará sí o sí mucha práctica y horas de juego con el agente. Recuerda siempre estar al tanto de los parches por si algo mencionado en esta presentación llegase a cambiar. También te agradecería que me siguieras en mis redes sociales y te suscribas al canal. ¿Y tú? ¿Jugarás con la responsable de tus pesadillas? Adiós, agente. Cambio y fuera.